Vayas, ¿eh? ¡Alguacil! ¡Es la banda de los Younger! ¡Les he visto con mis propios ojos! Tranquilízate, Frank. Son Cole y Bob Younger, no hay duda. ¿Dónde están? En el banco. Son cuatro, acaban de llegar. Los hermanos Younger. Parece que vamos a pescar unos verdaderos peces gordos. Está bien, chicos, que corra la voz. Todos saben lo que tienen que hacer. Decirles que esperen hasta que yo dé la señal. No se muevan, caballeros. Podemos elegir el camino fácil y nadie morirá. O podemos elegir el difícil. La elección es suya. Usted, abra la caja fuerte. Es que no conozco la combinación. Vamos, vamos, deprisa. ¿Has oído? Sí, vamos. Venga, tú rápido. Sí, sí, ya voy, ya Relámpago Jack Kane. Le he dado yo, Clem. He visto cómo caí al dispararle. Acabo de derribar a Kane, la pistola más rápida del oeste. Quizá le hayas alcanzado, pero yo le he dado en la cabeza. Mi disparo le ha hecho caer de la silla. Nada de quizá. Mi tiro le ha dado en pleno pecho. ¡Tú no puedes haberle dado! ¡Derribemos a los hermanos Younger! ¡Venid! ¡Hemos derribado aquí, a uno! ¡He derribado a uno! Coloca la cámara aquí. Pongamos los cadáveres ahí delante. Quiero al comité detrás de él. Y que salga el ayuntamiento al fondo. Esto es historia.
Este es Sam Jorgensen. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está ese relámpago? ¡Ja! Le hemos derribado nosotros. Yo y Pat le hemos llenado de agujeros. El caballo se ha asustado y se ha llevado el cuerpo a toda prisa. Por eso es el caballo del pistolero más rápido. Id a buscar el cuerpo. Sí, señor. El alguacil Kurtz en el centro tiene que estar en el centro de la fotografía. ¿Algo que declarar, alguacil? Los discursos no son lo mío, son los políticos. Yo no soy más que un hombre que procura cumplir con el trabajo para el cual un día fue elegido. Creo que hoy hemos enviado un mensaje a todos los malhechores. En Jackson City, o bien respetas la ley, o acabarás por temerla. ¡Sí, señor, sí! A esto se les ha hecho tarde para aprender, ¿no creen? ¡Tres hurras por el alguacil Kurtz! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Prepárense! ¡Quietos! La banda Younger aniquilada. Relámpago Jack Kane. Léame esto. Sí, señor, pero no necesita la pistola. No soy la ley. Léalo. La banda Younger aniquilada. No. Esto. Esto de aquí. El único fallo en la trampa fue la huida del relámpago Jack Kane. Sí. Aunque hay varios testigos que juran que fue acribillado y que seguía sobre la silla una vez muerto. Kane es de estatura y constitución mediana, cabello rubio y un rostro curtido por el sol, y tiene aspecto de inglés. ¿De inglés? Sí, señor. Pero si no soy inglés. ¿No? Yo soy australiano. Oh. ¿Cómo quiere que mande esto a mis amigos para que vean el éxito que tengo aquí si pone que soy inglés? Malditos periódicos, no aciertan ni una. Tiene razón. El alguacil Don Kurtz, que no está preocupado, declaró, vivo o muerto, Kane no importa. Tenemos a Cole Younger, él era el jefe y el cerebro de la banda. Él era solo un mandado, un secuaz y un pobre don nadie. Sin los hermanos Younger, él no es nada. ¿No es nada? Sí, señor. ¿Sin los hermanos Younger no soy nada? Sí, señor. ¿Un pobre don nadie? Es lo que pone el señor. Veremos quién es el don nadie. ¿Qué son esos disparos? ¡Basta ya de armar escándalo! ¿Pero qué? Son cuatro bolsas de sal y dos sacos de harina. ¿Lo has entendido? Son cuatro bolsas de sal, dos sacos de harina y eso además de mi pedido habitual. Su caligrafía es muy mala, señor Curren. Tal vez yo pueda descifrarla. Dice, gracias, señor, ¿desea algo más? Sí, es lo que yo suponía, pero está muy mal escrito. Será mejor que cargue el resto de mi pedido en el carro y que se encargue usted de la cuenta. Ya que no sabe escribir bien, no vamos a permitir que haga los números, ¿verdad? No. Pon el resto del género en el carro del señor Curren y no seas descarado, ¿me oyes? No se lo tenga en cuenta, señor Doyle. Se portó usted como un buen cristiano recogiendo a este pobre chico desgraciado. No me ha resultado fácil, señora Franks. El chico estaba muy mal educado.
Sus padres le llenaron la cabeza de ideas absurdas, diciéndole que era igual que cualquier hombre. Cuando ellos murieron de cólera, comprendí que mi deber como cristiano era acogerle y poner su mente en orden. Dios le bendiga. Buenos días, señor Doyle. Muy buenos días. Hoy hace mucho calor ahí fuera, señora Frank. Ya lo creo que sí. Ven. Ven. Josh Curren es uno de mis mejores clientes. No quiero que seas respondón con él. Ya está bien. Basta de notas, ¿has comprendido? Basta de escrituras. La gente de por aquí no sabe leer ni escribir. Y les molesta que alguien como tú sepa hacerlo. Es antinatural. Yo te recogí cuando nadie quería hacerlo. Y merezco tu gratitud. Acaba de cargarlo todo. Saca el dinero del cajón y llévalo al banco. No se muevan, caballeros. Pueden elegir el camino fácil y nadie morirá. O pueden elegir el difícil. La elección es suya. Llénela. Cierre la puerta. Contra la pared, manos arriba, fuera de la ventana. Llénela. Dijo que todo iba bien, ¿no? Sí. Contra la pared. Y lejos de la ventana. ¿Pero qué es esto? Los tenderos están cerrando. ¿Qué? Las tiendas cierran a las 4. Ingresan su dinero de 4 a 5. Debería volver después de las 5. Usted. ¿Y usted? Sí, abran la caja. He dicho que abran la caja. No puedo, yo soy un cajero. Solo el director sabe la combinación. ¿Dónde está el director? Joder. ¡Adentro! ¡Fuera de la ventana! ¡Eh! ¡Están asaltando el banco! ¡Cogen las manos! ¡Dame eso! ¡En el banco! ¡Están robando en el banco! Espero que tengas muchos amigos ahí fuera. ¡Quietos, muchachos! ¡Tiene un rehén! No es más que el mudito. He dicho que quieto todo el mundo. Amigo, vamos. Sígueles, Jed, pero mantente alejado. Necesito buenos tiradores con buenos caballos. Y buscadme a alguien que lea las huellas. Nos veremos en los establos. Andando. Una sola palabra y estás muerto. ¿Por dónde han ido, Jed? Han subido por esas rocas. ¿Le rodeamos o vamos recto? No, seguidme a mí. ¡Fea! ¡Fea! Monta. Cuando yo diga monta, tú montas. Sin preguntas ni cuentos, ¿comprendes? Monta.
es? ¿Medio indio o algo así? Nah, un indio me habría dejado ir directamente hacia ellos. Por aquí tiene que haber huella. Llévate a los hombres por el desfiladero. Irán hacia la frontera del condado. ¡Vamos, chicos, ya! ¡Ya! ¡Ya! Desmonta. Lo has hecho bien. Has estado calladito. Te dejaré ir. Ya puedes hablar. ¿No? ¿No puedes hablar? Date la vuelta. Mira hacia ese árbol. Si te giras, eres hombre muerto. Ni lo sueñes, muchacho. Me uniré a tu banda. ¿Qué banda? Además, ¿qué quieres hacer? ¿Entrar en un banco y escribirles una nota? ¡Qué estupidez tan grande! Quítate las botas. ¡Rápido! No quiero que vuelvas allí corriendo y les cuentes dónde estoy. Puedes alegrarte de volver andando a la ciudad en lugar de atado al caballo. Adiós. Ahí. No tiene sentido. Ha soltado el caballo y se ha quedado con el chico. Tal vez haga correr descalzo a ese pobre chico mudo por pura crueldad. Manteneos alerta y disparad si le veis. Serpiente. Me ha mordido. Yo estaba protegido. Llevo un amuleto navajo. Me costó $50. Sí. Hay que chupar el veneno. Tendrás que chuparlo tú. Yo no llego. ¿Qué? ¿Que aparte el arma? ¿Ya está? ¿Solo era una astilla?
¿No hay mordedura? Lo ves. El amuleto funciona. Las serpientes no me asustan, ¿de acuerdo? Pero no me gustan. Sin embargo, me habrías chupado el trasero para salvarme. En realidad, me ha salvado la vida continuamente. Y esas cosas no se olvidan. Venga, sube. Ya se habrán vuelto atrás. Los voluntarios nunca cruzan la frontera de un condado. Tenemos que hablar. Pero no habías dejado el tabaco. Bueno, pero solo por esta vez. ¿Cómo es que no puedes hablar? Un bebé. ¿Tienes un bebé? Tú eres el bebé. El bebé no puede hablar. Tú naciste mudo, pero no sordo. No, no eres sordo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llama la gente? Ben Doyle. Ben Doyle, te presento a Relámpago Jack Kane. Mejor dicho, el Relámpago Jack Kane. Seguro que has oído hablar de mí. Sí, bueno,
Mis ojos se nublan si miro de cerca. Para leer, cierro un poco los ojos. Pero disparo a lo que tú me señales y haré blanco antes de que levantes el dedo. ¿Ves esto? Es un ojo de águila. Me lo vendió un hechicero en Navajo. $75. Es mi ojo apuntador. Así que no creas que porque no vea bien, tenga que ser un hombre débil. Sí. Ya sabes cómo reacciona la gente ante la debilidad. En fin, ¿aún crees que necesito ayuda? Sé distinguir entre un billete de $1 y uno de $100. ¿Qué? Son billetes de $1. He asaltado un banco por 50 pavos. ¿Qué? No se lo contaré a nadie. ¿Que no se lo contarás a nadie? ¡Claro que no! Oye, y de paso, tampoco le cuentes a nadie lo de la mordedura de serpiente, ¿eh? ¡No se lo cuentes a nadie! ¿Qué cosas digo? ¿Cómo vas a contárselo a alguien? Sí. Oye, ven. Seguramente me inventaré muchos más chistes sobre ti. Pero si cabalgas conmigo, nadie más se burlará de ti. ¿Has comido alguna vez pollos de Arizona? Mira, Australia es una colonia, ¿sabes? Así que si robas un banco allí, te buscan por todo el país. Pero en América, puedes robar bancos en 5 estados diferentes y aún te quedan otros 30. Cruzas la frontera y estás libre, sin preocupaciones. Sí. La democracia es algo maravilloso. ¿Qué? Ah, dolor de tripas. Pues elige un retrete. Y la próxima vez que comas buitre, no te comas el pico. ¡Eh! No tenemos todo el día. Hazlo en cualquier sitio. Debe ser un olor inaguantable. ¿Qué hueles, amigo? Se lo digo a él. Es amigo. Se llama así. Había pensado llamarle Trueno. Por aquello de relámpago Jack y Trueno. Pero él no quiso. Ah. Eso es lo que olía. Nah, son gente sencilla. Yo no disparo contra la gente sencilla. Si no me tocan las narices. Monta.
Coge esto. Procura hacerte el despistado. Sonríe. No necesito armas. Haré que me vendan un caballo por $10. O $5. O tal vez menos. Tengo una lengua de plata. ¿Qué tal, vecinos? $30 por este saco de huesos. Cerdo ladrón. He debido acribillarle. Y avisa a alguien más. Yo suelto el discurso. Tú solo tienes que sacar el revólver y cubrirme. Ah, si alguien va a desenfundar, le disparas. Bien, no se muevan, caballeros. Señora. Pueden elegir el camino fácil y nadie morirá. O pueden elegir el difícil. La elección es suya. Pasado robo a un banco. En un alarde de estupidez, uno de los dos aspirantes a ladrones se disparó a sí mismo antes de que los cajeros pudieran levantar las manos. Su socio se asustó y ambos huyeron mientras el personal del banco se reía de ellos. Se cree que uno de los hombres era Jack Kane. ¿Jack Kane? ¿Ya no soy Relámpago Jack? Sudo la gota gorda para ganarme el apodo y ese reportero desgraciado ni lo menciona. Le escribiré. El alguacil Daniel Kurz lo negó, diciendo que cada vez que asaltan un banco, alguien identifica a Kane. Pero la era de los forajidos de leyenda ha terminado. Kane es un cabo suelto que será cortado. Desde luego, no es ningún Jesse James. ¿Cómo que no es ningún Jesse James? ¿Qué tiene de especial Jesse James? A mí no me impresionó para nada. ¿Pero qué? ¿Que si conozco a Jesse James? Sí. Hace unos años vacié unos cuantos bancos con él y su hermano Frank. Frank es el cerebro. Jesse es un caracapullo. ¿Capullo? ¿No sabes lo que es un capullo? Pues Jesse es un caracapullo. ¿Eh? ¿Que si es calvo? Nah, no es calvo. Solo imbécil. Imbécil como yo, que voy a robar un banco con un novato.
Hay que enfrentarse a los hechos. Yo nací para forajido. Tú no. Vuelve a casa. Olvídalo. Solo un buen titular. ¿Es pedir demasiado? ¿Quieres balas? ¿Para qué las quieres? ¿Vas a asaltar un banco? ¿Tú solito? ¿Conoces a Jesse James? ¿Ah, vas a unirte a los hermanos James? ¿Van a enseñarte a ser un forajido? Así que un día cogeré un periódico y podré leer Jesse James y Ben Doyle roban un banco. Como si fueran a enseñarte lo que yo no he podido. Supongo que eso también saldrá en el periódico. Jesse James consigue lo que Jack Kane no pudo. No. Ven. Solo estaba bromeando. Vamos, los hermanos James ni siquiera podrían enseñarte a pelear como un forajido. Y habrá más aún. Si nos hacen una visita, haz lo que yo hago. He pasado buenos ratos con los navajos. No habrá problemas si seguimos sus normas. Solo estamos de paso. No demuestres miedo. Ni les faltes el respeto. Y lo más importante... No hay normas. Son comanches. Monta despacio. No se han ido. En su lengua no existe la palabra retirada. Nos estarán rodeando. Seguro que los otros tres vendrán por mi lado. No dispares. Pase lo que pase, sígueme a mí. ¡Agáchate!
¡Llenan agua, Twig! ¡Llenan agua, Twig! ¡Procura no caerte! ¡No puedo enfrentarme solo a toda una tribu! ¿Por qué no les disparamos? Son comanches. No sabemos sus nombres. No sabes nada de indios, ¿verdad? Si matas a un comanche y no sabes cómo se llama, su espíritu se mete en un búho. Y cada noche ese búho vendrá a rondarte gritando: ¿quién soy? ¿Quién soy? Si no le dices el nombre correcto, te seguirás siempre. Mal asunto. ¿Sabes? Me lo contó el viejo Águila Roja en persona. Era comanche. Me vendió este amuleto. Aleja a los osos pardos. Solo $30. Relámpago, Jack ha asaltado un banco en Grenville. ¿En Grenville? Pero si eso está 10 días a caballo de donde fue visto hace 2 días. Son paparruchas. No, es competencia. La información que publicamos sobre la eliminación de la banda de los Younger tuvo cobertura nacional. El Mail te convirtió en un héroe nacional, Dan. Así que nuestros rivales apoyan al perdedor. Querrán convertir a Kane en una especie de héroe forajido folclórico. Y tú serás la autoridad que no logró apresarle. Hasta ahora solo lo ha dicho este pequeño periódico, pero podría extenderse. Pues tendremos que desacreditar al señor Kane y pronto. ¿Cómo? Ya encontraré al agente y los motivos adecuados. Solo necesito el respaldo económico de la Asociación de Ley y Orden. Eso podrá solucionarse. Jackson City, mi periódico y yo te apoyamos al 100%. Gobernador. Estoy a salvo. No hay ley en Wayside Flats. Tengo una cabaña a un par de kilómetros de aquí. Mañana empezaré a enseñarte el oficio de forajido. Pero ahora, algo más importante: la taberna de la Liga Roja. Esta ciudad solo sirve para una cosa. Dime, ¿cuánto hace que no te acuestas con una mujer? ¿No te acuerdas? ¿Nunca? ¿Nunca? Eres un hombre adulto. Y somos forajidos. Yo pensaba enseñarte a robar bancos, no a cómo se hace el amor. ¿Te funciona bien el rabo?
Cuando una chica guapa pasa cerca de ti, ¿se te levanta y saluda? ¿Sabes al menos cómo se hace? Solo estás nervioso, ¿es eso? Oye, mi primera vez fue la única ocasión en toda mi vida en que me cagué de miedo. Sí, fue una experiencia aterradora para un chico de 11 años. Es tan fácil como montar a caballo. Empiezas el paso. Luego pasas al medio galope. Con tranquilidad, sin trotar, de eso nada. Te mantienes a medio galope hasta que la muchacha empieza a gemir. Esa es la señal. Trotas. Trotas con fuerza. Sí, sí, lo sí. ¿Buscáis alguna cosa? Recuerda, no te lances sobre ella. Primero, dile lo bonito que es su vestido o lo suave que es su pelo. Bueno, en tu caso, acaricias un par de veces y luego te lanzas. Así es como se hace. Hola, Jack. Esto se llena cada noche hasta los toques. ¿Cómo estás? Jack. Hola. Señor Kane, bienvenido. Gracias. ¿Qué le sirvo? ¿Lo de siempre? Jack. Jack. Oh. Me dijeron que estabas herido o quizá muerto. La verdad es que tragué el plomo suficiente para matar a un hombre. Pero no a mí. Soy más duro que el callo de un búfalo. Yo lo creo que sí. Ah, te presento a mi nuevo socio, Ben Doyle. Ben, esta es la señorita Lana Castle, la más bonita del condado. Y canta con la voz más dulce de todo el estado. Encantada, Ben. ¿Os apetece una...? Ben es hombre de pocas palabras. Pero mientras veníamos hacia aquí me decía que quería que le organizaras. Pilar. Pilar es la pareja ideal para Ben. Él no habla mucho, pero ella no calla. Hola. Oye, Pilar, cariño, quiero que cuides muy bien de nuestro amigo Ben. No le vendría mal un buen baño caliente, pero aparte de eso, aún está crudo. Oh, vaya, qué coincidencia. Yo también. ¿Qué te parece si nos vamos conociendo ante una copa de champán? ¡Vamos! Bien. Y ahora vamos a divertirnos tú y yo. Cowboy Jack. Ahora voy a cantar mi número especial. Cowboy Jack. He was just a lonely cowboy with a heart so brave and true. Cariño, si vas a cantar así. With eyes of heaven's own blue, your sweetheart waits for you, Jack. Your sweetheart waits for you at all. Que me cuelguen si no eres el hombre más callado que he conocido. No has dicho ni media palabra en una hora. Pero no seré yo quien se queje por eso. La mayoría de los hombres te interrumpen o siguen hablando sin escuchar lo que dices. Pero tú no, tesoro. Tú eres todo un caballero, Ben. ¿Y ahora no vas a decirme algo bonito?
adelante, cariño. ¿Que no puedes hablar? ¿Y hay alguna otra parte de ti que no funcione bien? Entonces, hagamos lo que hagamos. No podrás contárselo nunca a nadie, ¿verdad que no, cariño? Nunca jamás. No contárselo a nadie, qué pena. Nueva York. Iremos a Nueva York. A la gente de allí la cultura le sale por las orejas. ¿Cuándo, Jack? Un trabajito más. En un par de semanas prepararé a Ben. Me alegro de que Ben pueda ayudarte. Hay algunas cosas que a una mujer no se le escapan. Ese chico te es leal. Sí, quizá porque una vez le salvé la vida. Una cascabel le mordió en la pierna. Y si no estoy allí para curarle y chuparle el veneno, estaría muerto. Claro que nunca hablamos de eso. Hombres. Bueno, esta vez podremos irnos y empezar una nueva vida. Estoy segura. Parece que fue ayer cuando te prometí que te llevaría. Fue hace 9 años. Cariño. Una cerveza. Qué buena cara tenemos esta mañana. Deja que adivine. Estás emocionado porque hoy empieza tu entrenamiento. ¿Ah? ¿O hay algo más que te haga poner esa cara de idiota? Bueno, Ben, ¿qué hiciste anoche? Al cabo de una semana. ¡Oh, no! ¿Quieres decir que...? ¿Galopaste? Me gustaría oírte pedir perdón. Con una sonrisa estúpida no me basta. No le mires. Esto no es asunto mío. Emic, no te pierdas esto. Ese es Comanche Doyle. ¿No tiene pinta de indio? No lo es. Le llaman Comanche porque después de acribillar a un hombre le corta la lengua. Lleva una docena en un cordel al cuello. Bajo la camisa. Le gusta sentirlas junto a su piel. Sí, ya he oído hablar de él. Comanche... Doyle. Comanche Doyle, sí. Un tipo peligroso. Van 50 pavos a que se carga a los dos... sin derramar la cerveza. Que sean 100. Oiga, espere un momento. No hay que perder la calma por un poco de cerveza derramada. Yo desperdicio más echando un trago. Soy un poco patoso. No se ofenda, señor Doyle. Ha tenido suerte. Es Comanche Doyle. Gracias por no armar un escándalo en mi ciudad, Comanche. Vamos. A eso se le llama farol. Les hemos metido un buen susto a esos tipos.
Espero que tu amigo no saliera huyendo de mí. Nada de eso. Debía estar persiguiendo a una potra tan hermosa como tú. Sí, seguro que es eso. Anoche casi me imploró que me casara con él. Oh. Pero aún soy joven para eso. Son adorables. No practiques con eso. Demasiado lenta. Tengo una idea mejor para ti. Quítate el cinto. Una vez viajé con un tipo llamado Malavista McBain. Él sí necesitaba lentes. No veía ni sus manos. Así que, pruébate esto. Se fabricó una pieza especial. Calibre 20 recortada. Es de corto alcance. Ven, acércate. Tranquilo. Mira aquel nudo de la madera. Calibre 45. Especial del 50. Un relámpago no repite. Una vez basta. Bien, esta pieza, a 6 o 7 pasos, hará saltar a un hombre por los aires. Pero a 30 pasos... solo consigue cabrearle muchísimo. Enfúndala. Mira, no te molestes en apuntar a nadie si pones cara de asustado. Tienes que atravesarle con la mirada, como si nada. Piensa que eres una serpiente y él solo un ratoncito. ¿Y yo? ¿Si eso es lo que hago yo? No. Yo pienso en lo bueno que soy. Muy bueno. Ese rollo que he soltado de que eres Comanche Doyle, no lo he inventado del todo. Los Comanches no es que vayan por ahí cortando lenguas. Ven, quiero regalarte esto. En realidad, no es un amuleto indio, lo conseguí de un viejo chino. Es un amuleto de fertilidad. No son lenguas, son testículos, o sea, pelotas. Pero desde ahora son lenguas, Comanche. Ah, no me des las gracias. Sigue practicando el tiro. Yo voy a preparar unos huevos. Nos han dicho que se oculta por esta región. Quizás si está herido ha venido aquí. No importa que esté herido. La recompensa sigue en pie. Vivo o muerto. Pues yo no recuerdo a nadie con esas señas. Lana, estos dos... agentes de la ley preguntan por un forajido llamado Relámpago Jack Kane. ¿Le conoces? ¿Agentes de la ley?
Los agentes de la ley siempre son gordos y viejos. Si ustedes son agentes de la ley, enciérrenme. No, señora. Somos la ley. Ayudantes del alguacil de los Estados Unidos de América. ¿Conoce a Kane? Le conocí una vez. Y fue suficiente. No era forajido. Hay forajidos educados. No, señor. Relámpago Jack Kane era un sinvergüenza, un cerdo rastrero y un canalla. Dicen que ha muerto. Espero que sí. ¿Parecen ustedes sedientos? Salim, ¿por qué no buscas una mesa para estos dos chicos mientras yo les preparo algo húmedo? Debería ser actriz. Parecía que hablaras en serio. Porque cuando he dicho que Jack era un sinvergüenza y un cerdo, hablaba en serio. Lana, ten mucho cuidado. Esos tipos llevan placas y eso les hace legales. Pero huelen a pompas fúnebres. Lo sé. Pero quiero saber por qué se interesan por Jack. ¡Abrid! ¡Soy yo, Lana! ¡Jack! ¡Jack! Ya estoy despierto. ¿Me dijiste que dormías desnudo? Sí, es cierto, pero con otro hombre no sería decente. ¿Por eso has venido aquí en plena noche? ¿Has soñado en mi desnudo? He venido a avisarte. Hay dos ayudantes de alguacil en el pueblo ofreciendo una recompensa por ti, vivo o muerto. ¿Recompensa, vivo o muerto? ¿De cuántos dólares? Creo que eran 200. ¿Solo 200? O tal vez fueran 2000. ¿Qué más da? ¿Es vivo o muerto? ¿Qué más da? Mujeres. 200 pavos es la recompensa por un robagallinas. Yo soy Relámpago Jack Kane, ladrón de bancos y asesino. Ya, qué tonta soy. Será el miedo. Quizá fueran 5000. ¿5000? Sí, eso es posible. Ensilla el caballo. La gente de aquí entregaría a sus parientes por menos. $5000, ¿eh? Jack, tengo miedo. Bah, la ley me persigue hace años. Pero estos son cazarrecompensas. Y vendrán más. Un alguacil del norte ha contratado asesinos, agentes especiales. Dan Kurz de Jackson City. Aquí ya no estás a salvo, Jack. No podrás volver. No podemos. No importa. ¿Tú? No pienso volver aquí. Solo una vez. Para llevarte, como te prometí. ¿Cuándo? Después del último trabajo. Volveré a final de mes. Prepárate para correr. Tienes mi palabra. Oye, ¿no tendrás uno de esos carteles de busca y captura con mi nombre? No. Esta ciudad es pequeña. Necesitamos un banco grande, como el de Jackson City. ¿Qué? ¿Volver a robar ese banco? No podría volver allí. La ciudad está llena de agentes. ¿Un relámpago? ¿Nunca? Un relámpago nunca repite. Eso es verdad. Es el último lugar de la tierra donde esperarían verme. Empiezas a pensar como un forajido. Aquí está. La mayor venta de ganado del año. Corral de subastas de Jackson City.
Viernes día 27. Es el próximo viernes. Ese banco estará hinchado como un cerdo. Y tú y yo lo asaltaremos. Trae cerveza, Ben. Quiero pensar un poco más. Oh, perdón. Trae cerveza, Comanche. Muchacho, yo y mis amigos nos preguntábamos qué es eso. ¿Estás pensando en cazar alguna ardilla? ¿O un pato? Ese hombre del abrigo negro es John T. Coles. ¿Coles? ¿El pistolero del norte? ¿Qué te pasa, chico? ¿Has visto una ardilla? Caballeros, este es el señor Comanche Doyle. Es un poco... Y la gente de por aquí no le hace demasiado caso. Está usted gastando mucha saliva, señor. ¿Busca pelea? ¿O es que le gusta desperdiciar saliva? Tiene razón. Esto no es asunto mío. Mi boca queda sellada. Ya iba a marcharme. Buena idea. Lárgate de aquí con el rabo entre piernas como un perro cobarde. Tenga, pruebe el mío. Largo. Son cuatro pistolas, chico. Adelante, señor Comanche. Tienes dos elecciones. O desenfundas esa pistola de ardillas, o te la desenfundo yo y te la meto en tu culo de ardilla. ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? Sí. Y se come el tabaco. Sí. Sí. Cuatro es difícil. Pero tres es fácil. Soy tan bueno que me doy miedo. Y habéis tenido suerte. Si os llega a disparar Comanche... ¿Ven? No mueva ni un pelo, señor. Si parpadea, le partiré en dos. Buenas noches, Matt. Buenas noches, Jeff. Sheriff, parece ser que había otro rufián con él, pero se ha esfumado. Nadie había visto nunca a ninguno de ellos. Pero uno de los muchachos oyó el nombre de Comanche Doyle. ¿Ese eres tú, señor pistolero? ¿Comanche? Unos cuantos culatazos te soltarán la lengua. Déjalo estar, Bart. No importa nada lo que él pueda decirnos. Mañana difundiré su descripción por telégrafo. Imagino que antes del mediodía sabremos quién es. Alguien tan rápido con el revólver tiene que ser buscado por algo. ¿Sabe? Los hombres como usted deben entenderlo. Se acabaron ya las viejas costumbres. Todo tiene sus límites. Este es el siglo XIX. Sal a echar un vistazo, Bart. Asegúrate de que los muchachos ya se han ido a acostar.
¿Cuánto tiempo sin vernos, Jack? Unos 10 años, Tom. Sí. ¿Cómo te va? Pues sobreviviendo. Solo sobreviviendo. No puedo soltarte y dejarte marchar. Demasiados testigos. Mañana todo el condado sabrá lo del tiroteo. Hace 10 años habría derribado la puerta de una patada y me habría ido contigo, pero ahora... Nah, cumple con tu trabajo. Todos tenemos que sobrevivir. Y no te sientas culpable. No he puesto ningún nombre junto a la descripción. Es lo máximo que puedo hacer. Te lo agradezco. Todo está tranquilo, sheriff. Te dejo a cargo de todo, Bart. No te acerques a ese rufián. Y yo te relevaré al amanecer. Cierra bien las puertas. Buenas noches, sheriff. Tonterías que queráis. No pienso abrir a nadie. Id a casa a dormir la mona. Malditos idiotas. Aún no se lo cuento. Vayámonos cuanto antes. Venga, vámonos. Ya. Vaya, mira esto. No tiene punto de mira. Tuviste suerte en ese tiroteo. No. La suerte fue tuya, de que no te volara ese cagarro que tienes por cabeza. Ponte en pie, hijo de puta. Despacito, muchacho. Una mano extendida y la otra sobre la cabeza. Acércate más. Atrás. Ya puedes acostarte. No vale la pena perder el sueño por una basura como tú. ¡Ayudante! ¡Fuego!
¡Las llaves! ¡Allí! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Las esposas! ¡Cuidado! ¿Eres muy religioso? Nah, yo tampoco lo era. Hasta que te vi cruzando las llamas. Creía que era Satanás en persona que venía a buscarme. He estado pensando, Ben. Tú tienes un fallo. No te gusta la idea de apretar el gatillo y volarle la cabeza a un hombre. Oye... No te avergüences. Nadie es perfecto. Incluso yo también tengo un fallo. No me fío de nadie. Hasta ahora. No importa que no te gusten los revólveres. De todos modos, yo disparo como nadie. Lo que cuenta es que confío en ti. Como si fueras mi hermano. Y eso me emociona. Y siento que... Debería darte un abrazo. Pero por suerte no nos gustan esas mariconadas. ¡Alto! $3, cuatro, ofrecen cuatro por allí, cuatro, cuatro allí, $5, estamos a $5, $6, $7, $10, $10, $11 por allí. Las subastas acaban a las 3. A las 5 el banco estará reventado de dinero. Entonces iremos a saludarles. Miembro de la asociación Pro Ley y Orden. Sí, ya sé. Eso nos proporciona el elemento sorpresa. Ahora verás. Discúlpeme, señor. ¿Sí? ¿En ese banco de ahí enfrente es donde cayeron los forajidos? Sí, señor, ahí fue. Tenías razón, forajidos. Me pone nervioso depositar mi dinero allí. No, no, caballeros, caballeros. Están contemplando el banco más seguro del estado. Todos los hombres de negocios de la ciudad somos miembros. Y a la primera señal de alarma... Ningún forajido se lo plantearía siquiera después de cómo aniquilamos a la banda Younger. ¿Usted intervino? Yo las descubrí. Creo que tengo
Tengo buen ojo para los problemas. Creo que ese banco nos conviene. Seguro que sí. Oh, no. Ese no reconocería a un forajido aunque se le cagara en el sombrero. Lo malo es que acaba de demostrarlo. No. Esos dos jinetes. El de la izquierda es J.D. Kincaid, buscado en 4 estados por robar bancos. Espero que no me vea. Su banda debe estar en la ciudad. No se arriesgaría a saltar ese banco con solo 2 hombres. No, es distinto. Sígueles con cuidado. Nos veremos en las caballerizas. Toma. 6 por lo menos. Uno de ellos es un forzudo con un parche en el ojo. Dutch Spencer. Es la banda Kincaid. Vienen a asaltar el banco. Era lógico. Es la mayor subasta del año. Y la ciudad no sospecha nada. El forjido está al acecho. Tenemos 2 opciones. Ir nosotros primero y asaltar el banco. Pero habrá más dinero después de la subasta. Segunda opción. Dejar que Kincaid asalte el banco y esperarle a la salida de la ciudad. ¿Pero qué salida? Odio las grandes ciudades. ¿Qué? ¿3? ¿Tercera opción? Largarnos y buscar otro banco. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Forajidos? ¡Al banco! Tengo que avisar a los miembros. Pete, tú ve a buscar al alguacil. Y yo haré sonar la alarma. ¡No corras! ¿Dónde estáis? Los brazos en alto. Que os vea las manos. Tirad las armas al suelo. Tiradlas al suelo. Colócala aquí, deprisa. Ahí está bien. Ahora enfoca al alguacil Kurz capturando a los ladrones, ¿de acuerdo? ¿Preparados? ¡Quietos! ¡Eh! ¡Pasaréis la vida, hombre!
Oye, ¿por qué nos disparas a nosotros? ¡Soltadme! ¡Soltadme! Ahora haremos una fotografía con el ayuntamiento al fondo. Coloca la cámara aquí. Nunca olvidaré la expresión en sus rostros cuando han visto tantas armas. ¡Sí, señor! Hará frío en el infierno antes de que a otro forajido se le ocurra robar en este... Y ustedes recuerden que son el comité de la Asociación de Ley y Orden y deben permanecer totalmente quietos mientras toman la fotografía. Espérame junto a los caballos. Tengo que hacer una cosa. Caballeros, júntense un poco más, por favor. Y ustedes, apártense del grupo. Muchísimas gracias. Caballeros, por favor, lo más quietos posible. Esta es para los grandes periódicos del este. Querrán ver al comité completo. Y, por supuesto, a nuestro próximo gobernador. Atención, caballeros. ¡Quietos! ¿Buitres no piensan irse nunca de aquí? No se irán mientras les sigan pagando. Se quedarán hasta que se den cuenta de que Jack no va a volver nunca más. ¿Nunca? Pero si se lo prometió a Lana. Ya entiendo, no hay por qué mantener una promesa a una puta. Alguien debió decírselo a Lana hace 10 años. Puede ser. Pero no voy a decírselo ahora. Lana, ¿por qué no entras a tomarte una limonada fría conmigo? Estoy respirando un poco de aire fresco, lejos de esos. Jack debe estar esperando a que las cosas se calmen por aquí. Seguro. No puede presentarse aquí a la luz del día. Le reconocerían a un kilómetro. Cariño, ¿cuántos hombres te han pedido que te vayas con ellos o que te cases con ellos? No puedo ni contarlos. Pues empieza a contarlos. O cualquier día te encontrarás en un porche polvoriento esperando a un príncipe azul, que en realidad no es ningún príncipe, sino tan solo es un sucio paquete. Y conduce. Buenos días, señora. La banda Kincaid. Ben, tranquilo. Lana no corre peligro. Es un pueblo pequeño, sin sheriff. Además, ya han pasado 2 semanas y no nos buscan. Sí. Hemos dado el golpe perfecto. Y nadie lo sabrá. ¡So, so, so! ¿Lo has comprado todo, cariño? ¿Algún problema? Puede ser.
Ben, ¿por qué no compruebas si he cargado bien las provisiones? El periódico recibió una carta con el reloj del director del banco como prueba. La carta dice que tú eres el cerebro de este robo. Que tendiste una trampa a la banda Kincaid. Hasta han destacado tu fotografía. ¿Y sabes una cosa? La carta iba firmada por Comanche. Lee lo que pone debajo de mi retrato. En voz alta. $10,000 de recompensa por relámpago Jack Kane. Descrito por el sheriff Kurz como más malvado que una serpiente y el doble de astuto. Oh, Ben, ¿por qué? ¿$10,000 de recompensa? ¡Ja! ¡Peor que una serpiente! ¡Ja, ja! ¡Y el doble de astuto! ¡Ja, ja! $10,000! ¡Ja, ja! ¡Peor que una serpiente! ¡Ja, ja, ja! Es un ritual indio comanche. Vámonos de aquí. Todos los alguaciles de la región nos estarán buscando. Tal vez todos los del país. Sí. Ben, somos la banda Kane. Forajidos. Jack, me han dicho que este camino va hacia el territorio de los apaches hostiles. No importa. ¿Ves esto? Es un saquito de espíritus. Se lo compré a un hechicero apache. Eso me convierte en hermano de sangre de los apaches. Como de la familia. Solo $50. Bueno, aunque funcione para ti, quedamos Ben y yo. No hay problema. Esto cubre a toda mi familia. Solo tengo que decirles que tú eres mi mujer y Ben nuestro hijo. Además, tranquila. No hay un solo indio a 100 kilómetros a la redonda. Te lo aseguro.